Bienvenidos nuevamente a una edición más de World War Survival Center. Welcome once again to World War Survival Center. Gracias por estar sintonizándonos en esta hermosa tarde de invierno. Thank you for being with us in this beautiful afternoon of winter. Estamos en la ciudad de Wasaga Beach. We are in the city of Wasaga Beach, Ontario. Ontario, donde el Señor vive. Where the Lord lives. Es un lugar de avivamiento. A place of revival. Y tenemos la promesa de parte del Señor. And we have the promise from the Lord. Que todo lo que pisara la planta de tu pie. That everything that your foot sets itself to. El Señor nos lo dará. The Lord will give it to us. De modo que se trata de tomar territorio. So it's about taking territory. Para la gloria de Dios. For the glory of God. Y esperamos que en este día. And we hope that in this day. La palabra del Señor toque tu corazón. The word of the Lord touches your heart. Feliz año nuevo. Happy New Year. Y declaramos que este es el año de victoria para tu and vida. And we declare this is the year of victory for your life. Amén. Es un año de posesión para tu vida. A year of possession for your life. De todas las promesas que Dios nos ha dado. Of all the promises the Lord has given you. Es un año de cumplimiento. It's a year of fulfillment. Amén. Amen. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo número 1. Let's go to the book of Ephesians, chapter 1. Efesios, capítulo número 1. Ephesians, chapter 1. Empezando el versículo 15. Beginning of verse 15. La palabra del Señor dice, por esta causa, también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. And what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might. La cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. That He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Far above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena en todo. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, to the fullness of him who fills all in all. En el versículo 15 la palabra nos enseña. In verse 15 the word teaches us. Por esta causa también yo. That for this reason I also. No sé qué traducción tienes, pero la traducción es causa. The translation is cause. Por esta causa también yo. For this cause I also. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Because I've heard of your faith in the Lord Jesus. Y de vuestro amor para con todos los santos. And in your love toward all the saints. Póngame atención. Please pay attention. Pablo está diciendo una palabra que es clave en este momento. Paul is saying a key word in this moment. Pablo está diciendo que por esta causa. He's saying that for this cause. Dígalo conmigo, causa. Say it with me, for this cause. Toda causa nos lleva a un efecto. That every cause takes us to an effect. Es más, hay una ley que se llama causa y efecto. There's even a law that is cause and effect. Y Pablo está hablando de una causa. And Paul is talking about a cause. Para que venga un efecto. So that an effect should come. Y nosotros como creyentes. And we as believers. Tenemos que creer. We need to believe. Que hemos recibido poder. That we receive power.
¿Cuántos somos creyentes en este lugar? How many of us are believers in this place? ¿Cuántos somos creyentes los que están escuchando? How many of us are believers, the ones that are listening to us? Yo quiero decirte que el mundo espiritual, I'm going to tell you that the spiritual realm, sabe que esta ley, knows that this law, está funcionando, is working. 24 horas al día, 24 hours a day. Hay una ley, there's a law, que se llama causa, that is called cause y efecto, and effect. Y Pablo está declarando, and Paul is declaring, en esto que escribió a los Efesios, in this that he writes to the Ephesians, y está declarando en el versículo 15, and he's saying in verse 15, por esta causa también yo, for this cause I also, por esta causa, for this cause, porque Pablo sabe, because Paul knows, que como él había recibido la revelación del Espíritu de Dios, that because he received the revelation of Jesus, él está orando por el pueblo de Efeso, he's praying for the Ephesians, para que ellos también reciban lo mismo, so that they receive the same, y puedan recibir el mismo espíritu que él había recibido, and they will receive the same spirit that he received. Y él declara algo poderoso, and he's declaring something powerful. Para mí es una de las cartas más poderosas que el Nuevo Evangelio tiene, and for me is one of the most powerful letters that the gospel has. El Nuevo Testamento tiene, in the New Testament. Y él declara para qué es esa causa, and he declares why this cause is for. El versículo 17 dice, verse 17 says, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. So that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Y en el versículo, vamos a seguir adelante, en el versículo 21, and in the next verse 21, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verse 21 says, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not in this age also, but else in the one to come. ¿Sabes a quién se estaba refiriendo? Do you know who he was referring to? A ti y a mí. You and me. Se estaba refiriendo, he was referring, que él estaba orando, that he was praying, por una causa, for a cause, para que esa causa, so that this cause, en un futuro, in a future, tuviera un efecto, will have an effect. El Señor quiere una iglesia, the Lord wants a church, que sea efectiva, that would be effective, que ore, that would pray, pero que sea efectiva, that, but it would be effective at the porque same time. Muchos podemos orar, because we can pray, pero nuestra oración no es efectiva, but our prayer is not effective, porque no hemos entendido, because we haven't understood, que toda causa, that every cause, tiene un efecto, has an effect. Tiene que tener un efecto. It has to have an effect. Porque es una ley. Because it is a law. Cuando oramos con entendimiento, when we pray with understanding, vamos a ser efectivos en nuestra oración. We will be effective with our prayers. Mucha gente, many people, en muchas iglesias, in many churches, cuando es el día de oración, when there's a day of prayer, mucha gente no viene. Many people don't come. ¿Por qué? Porque no entienden. Why? Because they don't understand. Si entendieran, if they understood, realmente sería, tenía que ser el día más concurrido. Then it should be the day where most people go to. ¿Por qué? Why? Porque nosotros entendemos, because we understand, que hay poder en oración. That there is prayer, there's power in prayer. Y él está diciendo, and he's saying, en el versículo anterior, in the previous verse, en el versículo, vamos todos en el versículo 17. Let's go to verse 17. Perdón, el 18. Sorry, verse 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Having the eyes of your heart enlightened. Pablo está diciendo, Paul is saying, yo voy a doblar mi rodilla. I will bend my knee. Yo voy a orar por una causa. I will pray for a cause. Para que en los siglos venideros, so that in centuries to come, los que oigan esta palabra, those who hear this word, puedan entender esta ley, will understand this law. Hay una ley de causa, there's a law of cause, y una ley de efecto, and a law of effect. Cuando empezamos a entender esto, when you begin to understand, vamos a declarar, we will declare, que nuestra oración, that our prayer, no va a regresar vacía, will not become, we're not return empty. Va a haber poder en lo que usted declara. There will be power when you declare. Va a haber autoridad en lo que usted habla. There will be authority when you declare. ¿Por qué? Why? Porque los ojos de tu entendimiento, because the eyes of your understanding, han sido abiertos. Have been opened. Ahora, ¿para qué han sido abiertos? Now, why have they been opened for? Para que sepas, so that you know, cuál es la esperanza, what is the hope, a la que Dios te ha llamado, to which the Lord has called you to, y cuál es la riqueza, and what is the richness, de la gloria, of the glory, que te pertenece, that belongs to you. Hola.
Hello. Hay una riqueza de gloria que nos pertenece. There's a richness of glory that belongs to us. Pero el enemigo lo que hace, but what the enemy does, ciega los ojos del entendimiento, blinds your understanding, para que no creas, so that you would para not que no esperes, so that you would not wait. Porque muchas veces decimos, because many times we say, oré, I prayed, pero no pasó nada. But nothing happened. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Cuando oras con el entendimiento, when you pray with understanding, cuando oramos con el entendimiento, when you pray with understanding, cuando entendemos esta ley, when you understand this hay law, una ley, then there is a de law causa of cause y efecto, and effect. Y algo va a suceder. And something cuando will happen. Yo ore, when I pray, con entendimiento, with understanding, con sabiduría, with knowledge, algo va a ocurrir. Something will happen. Porque su palabra me because enseña his word teaches que él me dio su autoridad. That he has given my authority. ¿Para qué me dio su autoridad? Why did he give me authority? Para anunciar to announce a todo principado, to every a toda potestad, and every power, que Jesucristo es el Señor. That Jesus is the Lord. Amén. Amen. ¿Cuántos podemos decir Jesucristo es el Señor? Can we all say Jesus is the Lord? Jesus is the Lord. El versículo 21 es poderoso. Verse 21 is very powerful. Y el, bueno, todo este capítulo es poderoso. The whole chapter is powerful. Pero dice la palabra, but the word says, en el versículo 18, in verse 18, 19, perdón. Verse 19, sorry. Y cuál la superinmanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. And what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe. Hola. Hello. Dice la palabra, te lo escúchalo nuevamente. The word says, listen. Y dice, y cuál es la superinmanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. And what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe? Según la operación del poder de su fuerza. According to the working of his great might. Y dice el versículo 20. And verse 20 says, la cual operó en Cristo. That he worked with in Christ. Resucitándolo de los muertos y sentando a su diestra. When he raised him from the dead and seated him at his right hand. En los lugares celestiales. In the heavenly places. ¿Cuántos hemos creído? How many of us have believed? Que Jesús resucitó. That Jesus was raised up. Dice la palabra que si usted cree que él resucitó, the word says that if you believe that he was raised up, usted es salvo. Then you are saved. Porque hay dos cosas que tenemos que creer. Because there's two things we need to believe. Que él murió. That he died. Y que él resucitó. And that he was raised up. Y dice la palabra. And the word says. Que si yo creo en esto, but if I believe in this, soy salvo. I'm saved. ¿Y qué significa que soy salvo? What does it mean that I'm saved? Tengo herencia. I have an inheritance. Me pertenece it belongs la vida eterna. To me. Eternal life belongs to me. Me pertenece la herencia de los santos. The inheritance of the saints belongs to me. Pero tenemos que entender. But we need to understand. Cada vez. Every time. Que usted ora. That you pray. Con entendimiento. With understanding. Es la causa, la oración. The cause, the prayer. Y la efectividad. And the effectiveness of it. Va a ser la contestación de tu oración. Comes to be the answer to the prayer. Hola. Hello. ¿Cuántos queremos orar con poder? How many of us want to pray with power? Amen. El versículo 21 nos enseña. Verse 21 teaches us. ¿En qué lugar el Señor está sentado? Where is the Lord seated? En lugares celestiales. In heavenly places. Dilo conmigo, en lugares celestiales. Say with me, in heavenly places. In heavenly places. La palabra del 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Verse 21 says, far above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church. Escucha. Listen. Dice la palabra que él sometió todas las cosas. The word says that he submitted everything, all él, the things. Él sometió a todo principado. He submitted every principality. A toda autoridad. Every authority. A todo poder. Every power. A todo señorío. Every lord, lordship. No solo no solo los nombres. Not only just the names. Sino no solamente en el tiempo. Not just in the time. Que Pablo vivía. Where Paul lived. Sino en el tiempo que estamos viviendo. But also in the time where we are living. Eso es tan importante entender. That is very important to understand. ¿Por qué? Why? Porque el enemigo nos roba. Because the enemy steals cuando from us. No oramos con el entendimiento. When we don't pray with understanding. ¿Sabe una cosa? Do you know something? Dice la Biblia en el Salmo 119:42. The Bible says in Psalm 119:42. Dice la Biblia, voy a dar por respuesta. The Bible says, I will give an answer to. Aquel
que me avergüenza. To him who shames me. Que en la palabra de Dios he confiado. That in the word of God I trusted. ¿Qué significa avergonzar? What does it mean to shame? Significa ridiculizar tu fe. It means to ridiculize your faith. Satanás, Satan, siempre tratará de ridiculizar tu fe. Will always try and ridiculize your faith. ¿En qué sentido? In what sense? Te va a tratar de hacer en, te va a tratar de creer, te va a tratar de hacer creer. He will try to make you believe que tus oraciones no tienen poder. That your prayers have no answers, no power. Lo cual es una mentira. Which is a lie. Cuando yo oro, when I pray, con este principio, with this principle, con esta ley, with this law, causa, cause, y efecto, and effect, mi oración cambiará. My prayer will change. Porque yo creo, because I believe, que la palabra es verdad. That the word is truth. Por eso, en el Salmo 119, which is why in Psalm 119, se escribió estos versículos poderosos. These verses, these powerful verses were written. Yo voy a dar por respuesta al que me avergüenza. I will give an answer to he who has shamed me. Al enemigo de mi alma. To the enemy of my soul. Que en la palabra de Dios he confiado. That in the word of the Lord I trusted. ¿Cuántos podemos decir eso? How many of us can say that? Y dice la palabra, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. And verse 22 says that he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church. ¿Quién es la iglesia? Who is the church? Usted es la iglesia. You are the church. Usted es la iglesia. You are the church. Tiene mucha responsabilidad. You have a lot of responsibility. Y se trata de gobierno. And it's about government. No se trata de religión. It's not about religion. Por muchos años la iglesia ha estado bajo una religión. For many years the church has been under a religion. Pero el Señor nos está despertando. But the Lord is waking us a un entendimiento. To an understanding. Para no vivir bajo religión. Not to live under religion. Sino vivir bajo un reino. But to live underneath a kingdom. Bajo un gobierno. Under a government. Ejercitando autoridad. Exercising authority. Amén. Amen. Y el versículo 23 nos enseña, verse 23 teaches us, la cual es su cuerpo, which is his body. La iglesia es el cuerpo del Señor. The church is the body of the Lord. Si tú eres la iglesia del Señor, if you are the body of the Lord, eres miembro del cuerpo de Jesús. You're a member of the body of Jesus. Y como miembro del cuerpo del Señor, and as a member of the body of the Lord, Dios te da esta autoridad. The Lord gives you this authority. Pero el enemigo siempre tratará de levantarse, but the enemy will always try to rise para up hacerte creer, to make you believe, que tu oración, that your prayer, es inefectiva, is not effective. Y no hay nada más triste, and there's nothing more sad, que cuando nuestras oraciones carecen de respuesta, that when our prayers are lacking an answer. Y uno dice, oré, and you say, I prayed, pero no pasó nada, but nothing happened. Ayuné, I fasted, pero no pasó nada, but nothing happens. Clamé, I cried out, pero no pasó nada. And nothing happened. Déjame decirte. Let me tell you. Si tú entiendes esta ley, if you understand this law, ahora cuando tú ores, when you pray now, vas a entender, you will understand, que la palabra del Señor nos dice, that the word of the Lord says to us, escrito está, it is written, la palabra de Dios, the word of the Lord, cuando la hablas con fe, when you speak it in faith, en entendimiento, and understanding, porque ese es el problema de mucha gente. Because that's the problem for many people. Mucha gente dice, yo creo. Many people say, I believe. La Biblia dice que los demonios también dice que creen. The Bible says that also demons believe. Pero tiemblan. But they tremble. Pero nosotros no estamos temblando delante de la palabra de Dios. We're not trembling before the word of God. Pero los demonios tiemblan delante de la palabra de Dios. Actually tremble before the word. ¿Cuál palabra de Dios? Which word? Esta es la palabra. This is the word. Pero tiene que ser una palabra que sea viva. But it has to be a word that is alive. Aunque la palabra de Dios está viva. Even though the word of the Lord is alive. Pero tu fe. But your faith, mi fe, my faith, nuestra declaración de fe, our declaration of faith, hace que esta palabra, makes us, this word, torne la vida que tiene, to turn the life it has into, para tu beneficio, for your benefit. Amen. 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 Vamos al capítulo 3. Let's go to chapter 3. 3 de Efesios. Ephesians chapter 3. Versículo 14. Verse 14. 3:14. 3:14. Otra vez Pablo dice, Paul says once again, en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. For this reason I bow my knees before the Father. For this
reason, por esta causa. For this reason. No, causa. For this cause. Razón, quiero que la conviertas en causa, porque eso es lo que dice acá la Escritura. For this cause. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. I bow my knees before the Father. De quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra. From whom every family in heaven and earth is named. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. That according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being. Fíjate lo que dice Pablo. Look at what Paul says. Pablo dice. Paul says. Yo voy a doblar mi rodilla. I will bow my knee. Por una causa. For this cause. Para que esa causa, so that this cause, se efectúe, may become effective, en tu vida, in your life. Esto es poderoso. This is very powerful. Yo quisiera que lo entendieras. I want you to understand this. Cuando Pablo empezó a orar, when Paul began to pray, Pablo empezó a orar conociendo, Paul began to pray knowing, que había una ley, that there was a law, que en cuanto él tuviera la causa de doblar su rodilla, that when he had the cause to bow his knee, iba a haber un efecto. There will be an effect. ¿Y cuál iba a ser el efecto? And what the effect will be? Que su oración iba a ser contestada. That his prayer will be answered. ¿Para qué? Why? Para que lo que empezó a orar, el Espíritu Santo nos lo dé a ti y a mí. So that what he began to pray, the Holy Spirit may give to you and me. Versículo 17. Verse 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love. ¿Cuántos creen que Cristo habita en usted? How many of you believe Christ dwells in you? ¿Cuántos creemos que habita en nosotros? Can we believe that he dwells in us? Por la fe, él habita en ti. By faith, he dwells in you. Entonces, si él habita en nosotros, so he dwells in us, entonces tiene que haber una manifestación de él en tu vida y en mi vida. There should be a manifestation of him in your life and in my life. Y dice la palabra en el versículo siguiente. And the next verse says, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. May have the strength to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the height and depth. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. And to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Versículo 20. Verse 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Now to him who is able to do far more abundantly than all we ask or think, according to the power at work within us. Escucha lo que dice la palabra. Listen to what the word says. Y aquel que es poderoso. And he who is powerful. ¿Quién es poderoso? Who is powerful? Él. He. ¿Para qué? For what? Para hacer las cosas, to be able to do things, más abundantemente, more abundantly, de lo que pedimos, than what we ask, o entendemos, or think. Escucha. Listen. Él es todopoderoso. He's all powerful. Para hacer, to do, que lo que yo pido, that what I ask for, lo haga más allá abundantemente, will do it even more abundantly, de lo que estoy pidiendo, than what I'm asking. Iglesia, no se duerma. Church, don't fall asleep. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. There's a lot of things we need to learn. Dice la palabra del Señor, hay una causa y hay un efecto. The word of the Lord says there's a cause and there's an effect. Vamos al libro de Santiago. Let's go to the book of James. El libro de Santiago es algo poderoso cuando Dios me ha estado hablando a través de este libro. James is a very powerful book. The Lord is speaking to me through this book. Y nosotros tenemos que aprender a orar, and we need to learn to pray, con efectividad, with effectiveness. ¿Cuánto quisieran orar con efectividad? How many of you want to pray with effectiveness? Amen. Versículo 14. Verse 14. Versículo 3. Sorry, verse 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? 13. Capítulo 5, versículo 3. Versículo 13. Is anyone among you suffering? Let him pray. Hola. Hello.
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Is anyone among you suffering? Then let him pray. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Is anyone cheerful? Then let him sing praise. Otra vez. Again. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Is anyone among you suffering? Then let him do prayer. Algo que no hacemos. Something that we don't do. Es que cuando estamos contentos cantamos. When we're happy, we actually sing. Pero cuando estamos afligidos, but when we are afflicted, se nos olvida orar. We forget to pray. ¿Por qué se nos olvida orar? Why do we forget to pray? Porque no hemos entendido. Because we haven't understood. La ley de la causa y del efecto. The law of cause and effect. Cuando estamos afligidos, when we are suffering, es cuando más se nos dificulta orar. It's when it's most difficult to pray. Porque el enemigo nos empieza a tratar de poner en la mente. Because the enemy tries to put in our minds. Ya oraste. You already prayed. Y no pasó nada. And nothing happened. ¿Qué va a pasar? Otra oración no va a hacer la diferencia. What will happen? Another prayer won't even make a difference. El enemigo es mentiroso. The enemy is a liar. Padre de mentira. A father of lies. Y no tienes que creer. And you don't have to believe it. Cuando uno empieza a entender esta realidad, when you begin to believe this reality, esta verdad, this reality, toda oración mía, every prayer that is of mine, causará un efecto. Will cause an effect. Hola. Hello? Esto es poderoso. This is very powerful. Mis oraciones causarán un efecto. My prayers will cause an effect. Mis oraciones son efectivas. My prayers are effective. Imagínese usted por un momento. Imagine this for a moment. Que lo que usted ora, that what you pray, es algo efectivo. Is something that is effective. Mm-hmm. Tenemos que aprender a creerlo. We need to begin to believe it. Y eso es lo que yo estoy viviendo personalmente en mi vida. And that's what I'm living personally. Yo creo en el poder de la oración. I believe in the power of prayer. Pero si empiezo a creer de esta manera que te estoy enseñando el día de hoy, but if I believe in this way that I am teaching you today, de que hay una causa y hay un efecto, that there's a cause and effect, tu efectividad se va a incrementar. And your effectiveness will increase. Porque ya no es lo que yo digo. Because it's not what I say anymore. Es lo que la Biblia dice. It's what the Bible says. Es lo que la palabra del Señor it's nos enseña. The word of the Lord teaches us. Amén. Amen. De modo que dice la palabra, si alguno está entre vosotros afligido, haga oración. So the word says that if anyone among you is suffering, then let him do prayer. Muchas veces lo que hacemos es esto. Many times what we do is, y no me malentiendan. And don't misunderstand me. Pero cuando estamos bajoneados, but when we are down, cuando estamos deprimidos, when we are depressed, lo primero que es, buscamos oración. The first thing we do is we seek prayer. Hermano, ore por mí. Brother, pray for me. Pastor, ore por nosotros. Pastor, pray for us. Y está bien, podemos orar por ti. And it is good we can pray for you. Pero la Biblia te da la instrucción. But the Bible is giving you instructions. ¿Estás afligido? Are you afflicted? Haz oración. Then pray. Ora. Pray. Tú eres el que ora. You are the one who prays. Porque tú eres el que estás deprimido. Because you're the one who's suffering. Tú eres el que estás afligido. You're the one who's suffering. Entonces tú tienes que tomar responsabilidad. Then you need to take responsibility. ¿Qué es la responsabilidad? What is the responsibility? La causa. The cause. La causa es algo poderoso. The cause is something very powerful. Porque la causa es lo que origina que hagamos algo. Because the cause is what originates that we do something. Causa, cause, según el diccionario, according to the dictionary, significa origen. Means origin. Significa algo que usted comienza. It's something that you begin. No Dios. Not God. Usted y yo lo comenzamos. You and I, we begin it. Cuando tomamos responsabilidad. When we take responsibility. Y tomamos la palabra. And we take the word. Y la aplicamos la palabra. And we apply the word. Eso se llama causa. That is called cause. Si yo estoy oprimido. If I am oppressed. Tengo una causa por la cual orar. Then I have a reason, a cause to pray. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Ahora dice la palabra, ¿está usted alegre? Now the word says, are you cheerful? Cante alabanzas. Then sing praise. Versículo 14. Verse 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Is anyone among you sick?
Llame a los ancianos de la iglesia and let him call the elders of the church, y oren por él, and pray for them, ungiéndole con aceite, anointing him with oil, en el nombre del Señor. In the name of the Lord. Versículo 15. Verse 15. Ahora escuche lo que dice. Now listen to what it says. La oración de fe and the prayer of faith salvará al enfermo, will save the one who is sick, y el Señor lo levantará, and the Lord will raise him up. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. And if he has committed sins, he will be forgiven. Versículo 16. Verse 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Antes de terminar el versículo 16, dice algo poderoso en la palabra. Before ending verse 16, the very powerful word. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. The prayer of a righteous person has great power in its working. Esto es lo que el Señor me está hablando. This is what the Lord is speaking. La oración del justo, the prayer of righteous, of the righteous person, o la oración eficaz del justo, or the righteous prayer of a person, no es solamente la oración. It's not just the prayer. Aquí hay una palabra. There is a word here. La oración eficaz. The prayer that is eficaz. That is righteous. Eficaz, ¿qué sería algo que es eficiente? Efficient. Efficient, yeah. Tu oración, your prayer, es eficiente. Is efficient. Lo tienes que creer. You have to believe it. Porque si no, because if not, ¿para qué oras? Then why do you pray? En este capítulo 5 nos está hablando el Señor. In this chapter 5, the Lord is speaking to us. Y nos está diciendo. And he's saying to us. La oración del justo. The prayer of the righteous person. Es eficaz. Is effective. Tiene efecto. It has an effect. Tenemos que creerlo. We need to believe it. Porque el enemigo siempre nos tratará de ridiculizar tu fe. Because the enemy will always try to ridiculize your faith. Va a tratar de disminuir tu fe. Or to diminish your faith. Va a tratar de hacerte creer que tu fe no tiene poder. He will try to make you think that your faith has no power. Pero no es tu fe. But it's not your faith. Es la fe de él. It is his faith. Que habita en ti. That abides in you. Amen. Amen. Ahora fíjate lo que dice la palabra. Now look at what the word says. El versículo 17, el Señor nos da una ilustración. Verse 17, the Lord gives us an illustration. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain, and for 3 years and 6 months it did not rain on the earth. Escucha lo que dice. Listen to what it says. Elías, Elijah, era un hombre sujeto a pasiones, was a man that was subject to a nature like ours. Yeah. Y dice la palabra, y oró. And the word says that he prayed. Pero hay una palabra también. But there's also another word. Fervientemente. Fervently. ¿Sabes por qué no vemos resultados? You know why we don't see results? Porque nos hace falta esta palabra. Because this word is missing. Fervor. Fervor. Pasión. Passion. Porque si yo oro, because if I pray, sin fervor, without fervor, si yo oro sin esa pasión, without that passion, Dios no contesta oraciones tibias. The Lord doesn't answer to lukewarm prayers. Y muchas veces nuestra oración, and many times our prayer, incluyéndome yo, me included, para que usted no se sienta mal, so that you don't feel bad, le falta esa pasión. We're missing, we're lacking that passion. Le falta ese fervor. That fervor. Es como cuando, no sé si usted ha ido a los juegos, que hay un juego. It's like, I don't know if you've gone to the games. There's this game. Que tiene un martillo, uno grande o un mazo grande. It has a big hammer. Y le tienen que pegar a algo. And you have to hit something. Y algo sube. And something goes up. Y si el golpe que le dice no fue fuerte. And if the hit that you made wasn't strong enough. Y no toca la campana. And it doesn't touch the bell. No ganaste. You didn't win. Pero si usted tiene una fuerza suficiente, but if you're very strong, y le pega a eso, and you hit that, y sube y golpea and la campana, goes all the way up and it hits the bell, usted tiene premio, then you have a prize.
En el mundo espiritual es exactamente igual. In the spiritual realm is exactly the same thing. Si tú no oras con fervor, if you don't pray with fervor, no tocas esa campana, you don't touch that bell. Si en este momento, if in this moment, hubiera un termómetro para medir tu fervor, there was a thermometer to measure your fervor. Y se midiera tu temperatura, and your temperature would be measured. De cuán ferviente eres en tu oración. How fervent you are in your prayer. Tal vez se congela el termómetro. Maybe the thermometer will be frozen. Y luego nos desanimamos. And then we get discouraged. Porque decimos, oré. Because I said, I pray. Pero no pasó nada. But nothing happened. Es que Dios no contesta oraciones. Because God doesn't answer prayers. Que no tienen fervor. That have no fervor. Por eso está diciendo algo poderoso. Which is why it's saying something very powerful. Elías, Elijah, era un hombre sujeto a pasiones. Was a man who had a nature like ours. Como tuya y la mía. Like you and like I. You and I. Mm-hmm. You say that? Yeah. That's good. Y nosotros tenemos que entender, and we need to understand, que muchas veces el enemigo, that many times the enemy, a través de esas pasiones, through those passions, through that nature, te quiere descalificar. Wants to disqualify. ¿Ya? ¿Te quiere descalificar? Wants to disqualify. ¿Por qué? Porque te empieza a decir. Why? Because he begins to say to you. No. Tú no puedes. No, you cannot do this. Es que no has hecho esto. You haven't done this. No has hecho lo otro. You haven't done that. No has hecho lo otro. You haven't done this. No has hecho lo otro. You haven't done that. Y te empieza a descalificar. And he begins to disqualify. Te empieza a decir el por qué no. He begins to say the why of no. No puedes orar. You cannot pray. Y si llegaras a orar, and if you get to pray, no va a pasar nada. Nothing will happen. ¿Por qué? Porque el enemigo te está descalificando. Why? Because the enemy is disqualifying. De una herencia que tú tienes. From an inheritance that you do have. Pero tú tienes que entender algo. But you do need to understand. La oración que Dios contesta. The prayer that the Lord doesn't answer. Es una oración que tiene dos ingredientes. It's a prayer that has two ingredients. Two ingredients. Two ingredients. El primero. The first one. Fue que uno tiene que orar. The first one is that you need to pray. Con efectividad. With effectiveness. Y para poder orar con efectividad, and to be able to pray with effectiveness, tienes que entender que hay una ley. There is a law you need to understand. Causa y efect. Cause and effect. Yeah. Y si yo entiendo que si yo oro, and if I understand that I pray, con efectividad, with effectiveness, y con esa pasión, and with that passion, con ese fervor, with that fervor, todo lo que yo ore, everything that I pray. Fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word says. Elías, Elijah, era un hombre sujeto, was a man that was subject, a pasiones como nosotros, to a passions like we have. Pero él oró, but he prayed, fervientemente, with fervor, y los cielos se cerraron, and the heavens closed, por 3 años y 6 meses, for 3 years and 6 months. ¿Quién cerró los cielos? Who closed the heavens? ¿Quién cerró los cielos? Who closed the heavens? Dios, God. O la oración de Elías cerró los cielos. Or the prayer of Elijah closed the heavens. Eso es muy importante entenderlo. That's very important to understand. Porque muchas veces lo que oramos, because many times what we pray, ponemos a Dios, we put God, de una manera, in a way, ponemos la responsabilidad en Dios. We put the responsibility in God. Cuando Dios te ha dado la responsabilidad a ti. When the Lord has given you the responsibility. Por eso el Señor empieza diciendo. Which is why the Lord begins to say. Alguien está deprimido. If someone is depressed. Ore. Then pray. Pero ¿qué hacemos? But what do we do? Llamamos que oren por nosotros. We call for many to pray for us. Y eso es bueno que alguien venga a orar por and ti. And it's good that somebody pray for you. Pero la responsabilidad, the responsibility, la causa, the cause, se origina en ti. Is originates in you. No se origina en la otra persona. It doesn't originate in another person. Se origina en ti. It originates in you. Por eso el Señor dice, which is why the Lord says, Elías, Elijah, era un hombre sujeto a pasiones, was a man with a nature like ours, como las nuestras, as ours. Pero oró, but he prayed, con fervor, with a fervor. Los cielos se cerraron. The heavens closed. Por 3 años. For 3 years. Y 6 meses. And 6 months. No hubo lluvia. There was no rain.
¿Sabe qué conocía Elías? Do you know what Elijah knew? El poder de la oración. The power of prayer. Porque Elías sabía. Because Elijah knew. Lo que el día de hoy tú tienes que entender. What you today need to understand. Hay una ley. There's a law. De causa. Of cause. ¿Sabes qué fue la causa? Do you know what the cause was? Su oración. His prayer. ¿Sabes qué fue el efecto? Do you know what the effect was? La sequía. The dryness. ¿Estás entendiendo? Otra vez lo vuelvo a repetir. Again, I'll repeat it. ¿Sabe cuál fue la causa? Do you know what the cause was? La oración. The prayer. ¿Sabe qué fue el efecto? Do you know what the effect was? La sequía. The dryness. Si nosotros empezamos a orar con este entendimiento, we begin to pray with this understanding. ¿Cuántas cosas Dios no va a hacer a través de tu vida? How many things God would do through your life? Porque estás entendiendo. Because you are understanding. Que Dios quiere dos ingredientes en tu oración. That God wants two ingredients in your life. In your prayer. Que sea eficaz. That it would be effective. Porque tiene fuego. Because it has fire. Porque tiene pasión. Because it has passion. Porque tiene fervor. Because it has fervor. Por eso, a partir del día de hoy. That's why, beginning today. Si queremos cambios, if we want changes, si queremos respuestas, if we want answers, tenemos que entender qué es lo que Dios dice. We need to understand what is the Lord saying. ¿Qué es lo que Dios quiere? What does the Lord want? Amén. Amen. ¿Cuántos están creyendo eso? How many of you are believing this? Versículo 16. Verse 18. Y otra vez oró. And then he prayed again. Y otra vez oró. And then he prayed again. Y otra vez oró. And then he prayed again. Oh, este versículo como me gusta. Es como que lo estoy saboreando. Y otra vez oró. I really like this verse. And then he prayed again. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. And heaven gave rain and the earth bore its fruit. Dígalo conmigo. En mi oración. Say with me. In my prayer. Hay poder. There's power. Porque tengo, because I have, fervor, fervor, y por eso soy eficaz, and that's why I'm effective. La Biblia registra, the Bible registers, en el libro de Reyes, in the book of Kings, que una vez el profeta fue a ver al rey que estaba muriendo, that one time the prophet went to see the king who was dying, y dice la palabra que el profeta le dijo que abriera una ventana. And the prophet told the king to open the window. Y que agarrara un arco y una flecha. And to take a bow and some arrows. Y dice la palabra que el profeta puso las manos. And he said that the prophet put his hands. Sobre el arco y sobre la flecha. Over the bow and the arrows. De una manera era como la sombra del rey. In a way it was like the shadow of the king. Yo quiero que te pongas a pensar. I want you to begin to think. Es ábrete así como si tú tuvieras un arco. El profeta lo que hizo, what the prophet did, fue como hacerle sombra. Was he was giving him a shadow. Agarrar el arco, to take the bow, y la flecha, and the arrows. Y cuando tiró la flecha, and when he let go of the arrow, lo primero que el profeta dijo, the first thing that the prophet said, salvación de Jehová, was that salvation from the Lord. ¿Qué dijo el profeta? What did the prophet say? Salvación de salvation Jehová. Salvation from the Lord. Y dice la palabra que lo hizo varias veces. And he said that the Lord, the word says that he did it a few times. Y luego le dijo al rey. And then the king said. No, le dijo el profeta al rey. And the prophet said to the king. Golpea la tierra. Hit the ground. Golpea la tierra. Hit the ground. Y dice la palabra que el rey golpeó la tierra. And the king hit the ground. Tres veces. Three times. Y dice la palabra que golpeó la tierra y se detuvo. And he said that he hit the ground three times and he stopped. Y el profeta enojado le dijo. And the prophet was angry, said. ¿Por qué golpeaste la tierra tres veces why solamente? Why did you hit the ground only three times? ¿Por qué no la golpeaste cinco o seis veces? Why didn't you hit it five or seven times? Escúchame. Listen. Esto es muy importante que entiendas. This is very important that you understand. Porque cada golpe. Because every hit. Era el efecto. Was the effect. Y cada golpe era la causa. Every hit was the cause. Y el efecto iba a ser la derrota. And the effect would be the defeat.
¿Me está entendiendo? Había una ley que se estaba manifestando en ese momento. Había una causa y un efecto. There was a cause and effect. ¿Qué era la causa? What was the cause? Él golpeó tres veces. He hit the ground three times. Y le dijo, ¿por qué no golpeaste cinco o seis veces? And the prophet said, why didn't you hit five or six times? Porque le dijo, what he said, porque golpeaste solamente tres veces. Because if you hit only three times, tres causas, three causes, te darán tres efectos. Only give you three effects. Te darán tres efectos solamente. Only three effects. Si hubiera golpeado cinco o seis veces, but if you would have hit five or six times, los hubiera destruido por completo. You would have destroyed them all. No hubieras tenido más enemigos. You would have no more enemies. ¿Por qué? Why? Porque no entendió la ley de because la causa y el efecto. He didn't understand the law of cause no and entendió. He didn't understand. Y porque no entendió, yeah, because he didn't understand, solamente derrotó a su enemigo. He only defeated his enemy. Tres veces. Yeah. Three times. Si el día de hoy, if today, tú y yo entendemos, you and I understand, la causa y el efecto, the cause and the effect, mi amado hermano, my beloved brother, serás peligroso, you would be dangerous, para el reino de tinieblas, for the kingdom of darkness. Mm-hmm. Porque el reino de tinieblas because va a entender, of darkness will understand, ya entendió, you and he understood, que cada causa, every cause, trae un efecto, brings an effect. Mm-hmm. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Por eso tenemos que aprender, which is why we need to learn, a orar con el entendimiento, pray with understanding. Muchas veces Satanás te dice, many times Satan says to you, ya oraste, you prayed, y no pasó nada, and nothing happened. Pero si tú entiendes esto, but if you understand this, hay una causa, there is a cause, hay un efecto, and there's an effect. Por eso Pablo escribe, which is why Paul writes, por esta causa, for this cause, yo doblo mis rodillas, I bow my knees. ¿Para qué? Why? Para que tú y yo el día de hoy, so that you and I today, podamos ver la efectividad, could be able, we able to see the effectiveness de nuestra oración, of our prayer. ¿Qué pasará si empezamos a orar con esta efectividad? What would happen if we begin to pray this effectively? Con esta pasión, with this passion. Proverbios 26. Proverbs 26. ¿Ya se despertó? Are you awake? Yep. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Proverbios 26. Proverbs 26. El Señor te ama. The Lord loves you. Como el versículo 2. Verse 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Like a sparrow in its flitting, like a swallow in its flying, a curse that is causeless does not alight. No, aquí tienes que decir la causa de la maldición. Costless. Cause. Yeah. I have cause. Okay. Cause shall. Fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word says. Que una maldición, that a curse, sin causa, without a cause, no puede tocarte. Cannot touch you. ¿Te das cuenta? ¿Quién es el que le da la causa al enemigo? Who gives the cause to the enemy? Hola. Hello. Quiero decirte lo que dice los sinónimos de causa. I'm going to tell you the synonyms of cause. Número uno es motivo. And number one is motive. Móvil. Móvil. Origen. Origin. Razón. Reason. Principio. Principle. Fundamento. Foundation. Causalidad. Causality. Causalidad. No es casualty. No es casualidad. Es causalidad. Causality. Ok. Comienzo. Beginning. Semillero. What is that? Semillero is when you have a lot of seeds. When you have a lot of seeds. Yeah. Cementera. What is that? Cementera. No sabes lo que es cementera. Es... as again, when you had seeds, because seeds is the beginning.
seeds. When you have seeds. When you have a lot of seeds. When you have a lot of seeds. Luego dice cementero, que también vuelve a decir lo mismo. Okay. Y luego dice un el por qué. And then it says and the why. El por qué. The why. Escúchame. Listen. Un día los discípulos vieron a una persona que había sido ciega de nacimiento. One day the disciples saw a person that was blind from birth. Y los discípulos le preguntaron al maestro. And the disciples asked the teacher. ¿Por qué él está ciego? Why is he blind? ¿Quién pecó? Who sinned? ¿Este o sus padres? He or his parents. Escúchame. Listen. Aquí hay poder en lo que se nos está diciendo. Power of what is saying here. Y el Señor contesta. And the Lord answers. El Señor Jesucristo contesta. Jesus answers. Y dice. And says. Ni este pecó. Neither did he sin. Ni sus padres. Or his parents. Pero esto es. But this is. Para que la gloria de Dios. So that the glory of God. Se manifieste. Will be manifested. Hola. Hello. O sea que hay cosas que vendrán a tu vida. So there are things that would come to your life. Que tal vez no sea causa de pecado. That maybe not be a cause of sin. O causa de maldición. Or cause of a curse. Pero el Señor en su infinita sabiduría. But the Lord in his infinite knowledge. Está wisdom. Está permitiendo que algo suceda. Will allow for something to happen. Para que la gloria del Señor. So that the glory of God. Sea manifestada en tu vida. Will be manifested in your life. Amén. Para que la gloria del Señor sea manifestada en tu vida. ¿Cuántos queremos ver la gloria? Amén. Todos queremos ver la gloria del Señor. Pero tenemos que aprender a entender. But we need to learn to begin to understand que el Señor nos ama. That the Lord loves us. Y como dice la palabra. And as the word says, el Señor no va a permitir the Lord will not allow que seas más tentado de lo que puedes resistir. For you to be tempted beyond what you could resist. Esa es una buena palabra. That's a good word. Yeah. Hola. Hello. Señor, tú sabes hasta dónde aguanto. Lord, you know how to when I can resist. Hay un medidor de acero. There's a measuring rod made of iron. No, yeah, es steel, un medidor de acero. Made of steel. Donde se prueba cuánta resistencia tiene ese acero. Where you could test how resistant that steel is. Y hay un punto donde ese metal, and there's a point where that metal, o donde ese acero, where that steel, se rompe, can break. Hay un punto, there's a point, donde tú y yo, where you and I, nos rompemos, would break. Y eso se llama quebrantamiento. And that is called brokenness. Y Dios no nos quebranta para matarnos. And God doesn't break us to kill us. Nos quebranta. He breaks us. Para levantarnos. To raise us up. Y no es fácil el proceso. And the process is not easy. Pero la gloria del Señor. But the glory of God. Es lo que nos espera. Is what waits for us. La cruz no fue fácil. The cross wasn't easy. La cruz costó. The cross was costly. Jesús. Jesus. Se determinó a algo. Well, had a determination. Jesús no tenía una buena intención solamente. He didn't have just a good intention. Hay muchos que tenemos buenas intenciones. We all have good intentions. Pero sabes algo. But you know something? Las buenas intenciones aún el enemigo las tiene. The good intentions even the enemy has it. ¿Por qué? Why? Porque la palabra del Señor nos da una clave. Because the word of the Lord gives us a key. Y el Señor nos dice. And he says to us. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia. Take captive every thought to the obedience of Christ. Hola. Hello. Lleva todo pensamiento. Take every thought. Cautivo a la obediencia. Captive to the obedience. ¿Y sabes lo que sucede muchas veces? You know what happens many times? En lugar de cautivar el pensamiento. Instead of take the thought captive. Y llevarlo a la obediencia. And take it to the obedience. Somos cautivados. We are captive instead. Por nuestra desobediencia. By our disobedience. De modo que las buenas intenciones son buenas. So the good intentions are good. Pero no son suficientes. But they're not good enough. Dios quiere que te determines. God wants you to be determined. Este es un año de determinación. This is a year of determination. El Señor siempre nos habla. The Lord is speaking to us y como always. Él
tú tiene un amor determinado por ti. And because he has a love that is determined for you. Él quiere que también tengas un amor determinado por él. He also wants you to have a love that is determined for him. Por eso el Señor te dice. Which is why the Lord says. O nos dice en su palabra. Or he says in his word. O frío. Either cold. O caliente. Or hot. Porque tibio. Because lukewarm. Te vomitaré de mi boca. I will vomit you out of my mouth. La iglesia que el Señor viene a levantar. The church that the Lord is coming to raise up. No es una iglesia tibia ni fría. It's not a lukewarm church or cold church. Es una iglesia apasionada. It's a church that is passionate. Y es tiempo que te determines. And it is time for you to be determined. A servir al Señor. To serve the Lord. Con un corazón ferviente. With a heart that is fervent. Muchas veces nos desanimamos. Many times we get discouraged. Porque nuestras oraciones no han sido contestadas. Because our prayers haven't been answered. Pero el día de hoy aprendimos algo. But today we learned something. Aunque Elías tenía pasiones. Even though Elijah had passions. Pero tenía un ingrediente que tú y yo tenemos que tener. But he also had an ingredient that you and I need. Bueno, dos ingredientes. Or two ingredients. Tenía fervor. He had fervor. Y sus oraciones eran eficaces. And his prayers were effective. Causa y efecto. Cause and effect. Es lo que tienes que aprender el día de hoy. Is what you need to learn today. Cuando tú entiendes esto. When you understand this. Y oras, and you pray, entonces, then, serás efectivo, you would be effective, en tu oración, in your prayer. ¿Por qué? Why? Porque entendiste, because you understood, que la palabra de Dios, that the word of the Lord, no regresa vacía, doesn't return empty. La palabra de Dios, the word of the Lord, no regresa vacía, doesn't return empty. Y dice la palabra, and the word says, la palabra acompleta, and the word completes, el propósito, the purpose, por el cual se ha hablado, for which he was spoken for. Cuando uno empieza a entender esto, when you begin to understand this, y lo vivimos, and you live it, habrá cambios en nuestras vidas. There will be changes in our lives. Con esto quiero terminar. And with this I'm done. En el libro de Crónicas capítulo 20, Segunda de Crónicas capítulo 20, in the book of Second Chronicles chapter 20, habla de una guerra que el enemigo estaba levantando en contra de Israel. That the enemy was raising up against Israel. Había dos ejércitos en contra de Israel. There were two armies against Israel. Y empezaron a clamar a Dios. And they began to cry out to God. Empezaron a orar a Dios. They began to pray to God. Y Dios envió un profeta. And the Lord sent a prophet. Y el profeta le dijo. And the prophet said. Lo que Dios decía. What the Lord said. Y le dijo, en este caso. And he said, in this case. No van a pelear ustedes. You will not fight. Pero mañana temprano, but early tomorrow, levántense. Rise up. Mañana temprano, levántense. Tomorrow morning, rise up. Porque necesito una causa. Because I need a cause. Para que pueda tener un efecto. So that it could bring an effect. Hola. Hello. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? El Señor les dijo, no van a pelear. The Lord said, you will not fight. Bueno, pues si no vamos a pelear, quedémonos dormidos. Well, if we're not going to fight, then let's stay sleeping. Que Dios pelee las batallas por nosotros. Let the Lord fight the battles for us. Pero el Señor dijo, no, ustedes no van a pelear. But the Lord said, no, you will not fight. Pero levántense temprano. But rise up early. Y vayan. And go. Y confronten al enemigo. And confront the enemy. La ley. The law de la causa of cause y el efecto. And effect. Y dice la palabra que muy temprano se levantaron. And the word says that very early they rose up. Y fueron. And they went. Al campo de batalla. To the encampment of battle. Y dice la palabra que el pueblo empezó a cantar, los cantantes empezaron a entonar cantos. And the word says that the singers began to sing. They began to sing out loud. Imagínense por un momento. Imagine for a moment. Vienen dos ejércitos poderosos. Two armies that are very powerful. En contra de Israel. Against Israel. Dos ejércitos poderosos. Two armies that are very powerful. Y dice la palabra que el pueblo. And the word says that the people. Empezó a entonar cánticos. The people began to sing out loud. Y dice la palabra que empezaron a decir. And they began to say. Porque Dios es bueno. Because the Lord is good. Y para siempre su misericordia. And his mercies are forever. Hola. Hello. ¿Qué es lo que empezaron a cantar el pueblo de Israel? What did the people of Israel begin to sing? Porque Dios es bueno. Because the Lord is good. Y para siempre su misericordia. And his mercies are forever. Amén. Cuando tú empiezas a declarar algo. When you begin to declare something. Tu oración. Your prayer. Tu cántico.
your song se convierte en una causa turns into a cause que traerá un efecto en el mundo espiritual. ¿Cuál fue el efecto en el mundo espiritual? What was the effect in the spiritual realm? Dice la palabra the word says que los dos ejércitos that the two armies que venían en contra de Israel, that were coming against Israel se confundieron. They were confused. Porque tu cántico, tu oración en el mundo espiritual es una causa que crea un efecto. Y dice la palabra que el enemigo, ninguno quedó vivo. Ninguno quedó vivo. Todos se destruyeron. ¿Y sabe para qué bajó el pueblo de Israel al campo de batalla? Para recoger todas las cosas que traían ellos. To take up all of the spoils they had left. Hola. Hello. ¿No le gustaría hacer eso a usted también? Wouldn't you like to do that the same way? Yeah. Que el enemigo ha venido y te ha robado tantas cosas. That the enemy would come and has stolen from you so many things. Y que Dios te dice, levántate. And that God would say to you, rise up. Necesito que tengas una causa. I need you to have a cause. Levántate. Rise up. Empieza a adorarme. Begin to worship. Empieza a cantarme. Begin to sing to empieza a orar me. Con begin pasión. To pray with passion. Para que yo tenga. So that I would have. En el mundo espiritual. The spiritual realm. Algo que cause el efecto. Something would cause an effect. De bendecir tu vida. To bless your life. Amen. Tenemos que arrepentirnos. We need to repent. De toda la frialdad en que nuestra oración ha estado. Of all the coldness that our prayer has been in. Porque Dios solamente contesta. Because God only answers. Oraciones. Answer, prayers. Que tienen ese fervor. That have that fervor. Con eso termino. With this I'm done. Desde que estoy terminando. Marcos capítulo 9. Mark chapter 9. Había un padre con un muchacho endemoniado. There was a father with a demonized son. Y trajeron, el padre trajo a los discípulos de Jesús a su hijo. And the father brought his son to the disciples of Jesus. Los discípulos no lo pudieron echar fuera. The disciples couldn't throw him out. Y Jesús viene. And Jesus comes. Y el padre le dice. And the father says. Traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. I brought my son that has an evil spirit. Que donde quiera que lo toma. That where he takes him. Lo sacude. He shakes him. Lo echa al fuego. And throws him into lo echa fire, al agua. And shows him para matarlo. Water to kill him. Pero lo traje y tus discípulos no pudieron hacerlo fuera. No pudieron hacer nada. Oraron. They prayed, pero no fueron efectivos. But they were not effective. Y dice la palabra que el padre le pregunta Jesús le pregunta al padre. And Jesus asked the father, ¿cuánto hace que pasa esto? How long has this been like this? Desde niño. Since he's a child. Pero si puedes hacer algo, ayúdanos. But if you can do something, then please do something. Y el Señor, escucha. And the Lord, listen. Y el Señor le hace una pregunta. The Lord asks him something. Y le dice. And he says. ¿Tú crees que yo puedo hacer algo? Do you believe that I can do something? Oh, Señor. Oh, Lord. ¿Tú crees que yo puedo hacer algo? Do you believe that I can do something? Jesús preguntándole al Padre. Jesus asking the Father. ¿Tú crees que yo puedo hacer algo? Do you believe that I can do something? Y el Padre contesta. And the Father answers. No creo que haya contestado con frialdad. I don't think he would answer with coldness. Creo que contestó como un padre desesperado. I think he answered as a desperate father. Creo. I believe. Creo. I do believe. Ayuda mi incredulidad. Help my unbelief. En otra traducción dice. In another translation it says. Creo. I believe. Ayuda mi poca fe. Help my little faith. ¿Sabes por qué lo hizo Jesús? You know why Jesus did it? Porque la ley. Because the law. La ley, the law, de la causa of cause y el efecto, and effect, tenía que ponerse en función. Needed to become in fun, needed to be functioning. Mm-hmm. Yeah. ¿Cuál era el clamor del padre? What was the cry of the father? Creo. I believe. Y el padre originó. And the father originated. Creo. I believe. Creo. I believe. Ayuda mi incredulidad. Help my unbelief. El Señor Jesús. And the Lord Jesus. Necesitaba una causa. He needed a cause. Para que a través de esa causa. That through this cause. Él pudiera tener el efecto. He would be able to have an effect. ¿Cuál fue el efecto? What was the effect? La liberación de su hijo. The deliverance of his son. Con eso te estoy dando algo que tienes que entender. And with this I'm giving you something that you need to understand. Toda causa.
Every cause traerá un efecto. Will bring an effect. La próxima semana seguiremos con este tema. Next week we'll continue with this theme. Y esperemos que Dios te bendiga grandemente. And we hope that the Lord blesses you greatly. Pero antes de terminar quiero orar por ti. But before ending we'll pray. Amen. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Te doy gracias, Señor. I give you thanks, Lord. Por tu palabra. For your word. Tu palabra no regresa vacía. Your word doesn't return empty. Sino que va a completar. But will complete. El propósito. The purpose. Por el cual estoy hablando. For which I was speaking. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Yo declaro que mucha gente que nos está mirando. I declare that many people that are watching. En este mismo momento. In this same moment. Estoy trayendo, Señor. I am bringing, Lord. En sus vidas. In their lives. Una llave de liberación. A key of deliverance. Estoy trayendo una causa. I'm bringing a cause. Y la causa es la palabra que está penetrando tu corazón. And this cause is the word that is penetrating your heart. La palabra de Dios, the word of God, es la causa. Is the cause. Y esa causa, and this cause, va a traer el efecto, will bring the effect, de tu libertad, of your freedom, de tu sanidad, of your healing, de lo que está sucediendo, of what is happening, en tu vida, in your life. Y yo declaro, and I declare, que en el nombre de Jesucristo, that in the name of Jesus, hay poder, there is power, hay poder en su nombre, there is power in your y declaro name, libertad, and I declare, declaro sanidad, healing, declaro liberación sobre I declare tu vida, deliverance of your life, y en este momento, and in this moment, yo declaro, I declare, que esta palabra, that this word, que yo te estoy hablando, that I'm speaking to que you, es una causa en este momento, a cause in this se convierte moment, en un efecto, turns into an effect, para traerte libertad, to bring you para freedom, traerte bendición, to bring you a blessing, en el nombre poderoso de Jesús. In the name of Jesus. Declaro que tu azote, I declare that your problem, your problem, está terminando, is ending. 2016 es un año de libertad, is a word of freedom, es un año de bendición, is a year of a blessing, y declaro que no más, and I declare that no more, porque a partir de este día, because beginning this day, entiendes, you understand, lo que es causa, what is a cause, y lo que es efecto, and what is an effect, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Padre, gracias por esta palabra. Father, thank you for this word. Te bendecimos en el nombre de Jesús. We bless you in the name of Jesus. Y sintonízanos la próxima semana. And look for us next week. El Señor te bendiga. May the Lord bless you. Amen. Amen. Amen.